Bueno, probando. Necesito saber si se escucha bien. Sí, Raza, pues creo que se escucha bien. Si no, pues ya me tocará mejorar. Ahorita estoy jugando con unos audífonos Kraken. No recuerdo ni qué modelo es. Pero, pues si me empieza a ir un poquito mejor, iré trayendo un micrófono acá, pues acá, para que haya calidad, ya te la sabes. Nos quedamos en este capítulo, en el capítulo pasado, nos habíamos quedado, fuimos a la cueva del doctor este que nos dijo que fuéramos a recoger unas setas y nos pusimos bien pinche high y nos dimos unos pinches acá, unos prendiones acá de tostones, cabrones. Jason, ¿viste con tu amiga? Sí, está bien, gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo, es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason, los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en el radio porque y escuchar la señal. No se calla en la ¿Qué boca. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatau lo conseguirás. Sí, pues yo creo que ya. Bueno, en el capítulo anterior se supone que nos quedamos en la aldea del doctor en la casa del doctor y pues le dijimos a la güerita que íbamos a ir a hacer pues ciertos encargos. Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía. Ah, cabrón. Las aldeas rurales. Sí, que íbamos a hacer ciertos encargos y bueno, hasta ahí se quedó. Pero yo fuera de streaming estuve haciendo pues desbloqueé unas dos torres pues para moverme bien por el mapa. Cazé algunas recompensas, algunos animales. O sea, nada que ver con la historia, ¿verdad? Me dieron este bonito barco. Ay, perro, ya te la ayunó. Ah, perro. Tengo el arco de Zelda. Sí, no tuvo que ver, nada que ver con la historia. O sea, todo fue así de completador compulsivo, ya te la sabes. Ahorita, en el episodio anterior, nos encargaron que fuéramos al Medusa. Que es de 30.000 en la Medusa, Versace. Y Fast Travel, ok. Y vamos para allá. Desbloqueé creo que una o dos bases, no me acuerdo, para poder viajar más rápido. De hecho lo voy a usar porque si no vamos a llegar hasta mañana. Y nada más eso estuve haciendo. Ahorita justamente nos indicó el Dennis, la persona de color simpática, que fuéramos al Medusa, en un barco, no sé, que anda ahí estrampado y todo eso. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan que en el directo pasado no tenía, nomás tenía una para dar armas? Ahorita ya tengo las cuatro. Estuve cazando algunas pieles de animales y encontré, pues, o sea, desbloqueé algunas cositas y pues ahorita estoy más, ahora sí que más relax, más chavo. ¡Ah, ¡Oh, mira! Yo no había visto este. Es el buggy de GTA V. No manches. Trae turbo y toda la cosa. I wanna you to know.
¿Qué pedo, mija? ¿Qué ha habido? Qué rara. Ah, mira. Estas cajitas de aquí se ven como las de Assassin's Creed 2. A ver, aquí está. Que encuentras dinero y todo eso. No estás aquí haciendo. No estás aquí haciendo tus rituales, ¿eh? Uy. Vámonos, vámonos antes de que se parezca el débil. Sí, es aquí. A ver. Voy a entrar con cautela porque no sé cómo está el business. Esto estará lleno de piratas. Buscaré desde dónde echar un vistazo. Simón. Vete para allá, pinche pirata puto. Vale, Jason. Hora de acabar con esos piratas. Vamos a ir. Voy a tratar de ir despacio, güey. De ir tranquilo, cauteloso, sin cagar mucho el palo. Habrá que ver lo que pasa. Véngase para acá, mijo. Véngase para acá. Y ahora desbloquean habilidades en las que los puedo arrastrar. Y está más mejor porque así los arrastro y los llevo para el cuarto. No es cierto, los arrastro y los dejo pues ahí aventados a manera de que no los vean los enemigos que pasen por ahí. Como en el primer directo, segundo directo que nos aventamos, que vieron y por eso nos encontraron. Ok, pero ahorita a ver qué tal me va. Voy a tratar de agarrar altura con Warzone. Y a ver. Equip Cambria. Ok. A ver, ese es el mero bueno. Ese pendejo también es el mero bueno. Hay que tumbarlo. Rímate ahí, pendejo. Rímate y te borro un pinche flechazo donde más te guste. No te muevas a la verga. Orle, hijo de la verga. Verga. No, está bien. Eso estaría bien. No era nada. Voltate, pendejo. ¿Otra vez? ¿Pero qué? Verga. Cago el palo ese pendejo. Con el calor. Si alguien me pega un tiro. ¿A ti?
y no hay nada. Pero Grendes tomándonos el pelo. ¡Mierda! ¿Cómo es fuerte Alvear? No debería haberlo hecho a pelo. Tampoco sí. Vamos a la verga, perro. Soy bien sigiloso, compadre. Soy bien sigiloso. Véngase para acá, compadre. Aquí hay un... Aquí hay una... Hay que aprovechar para lootear. En todo momento. ¿Qué tal hay uno? Ok, aquí debería tener mejor visibilidad. Medusa. Ese huevo es este. Pensé que no era. Bueno, miren, voy a lootear aquí. A ver si encuentro algo, güey. Si no encuentro algo, ¿qué con madre? O sea, o alguien. Si no, chale. Si no, yo digo que chale. Nada. Oh, miren, no veo a nadie. No está bien. Qué padre. Si sí, hay alguien, venía de por allí. Pendejo. La mera chompa. Verga, güey. No, güey. Verga, güey. Ya veréis qué petardo. Ojalá que sea el único, güey. No mames. Iba tan bien, güey. No mames. Estará lleno de piratas. Buscaré desde donde echar un vistazo. Oh, mira, qué padre. Desde aquí fue el punto de aquí por el punto de partida de hecho, bueno. Ok, yo no vuelvo a cometer ese error.
se ven, güey. Te digo que puedes hacer eso, hijo de tu puta madre, ya vale, verga. Ahora por la radio. Estos son normales pelotazos, güey. Tienen que armarse huevo, pero sea huevo, mira. Si no, no estuviera esto. Wow, mira, chaleco. Si no, no estuviera, güey. Vas a grabar vídeos para pedir el rescate en la CP. ¿Va a pedir el rescate? Me dijeron que buscase compradores. Hablo. Cuando llegue el dinero de los padres, los venderemos en el mercado negro. Y se los llevaremos a quien los compre. ¿Cobrar dos veces? Yo digo que sí. Dejaos de charlas. Alguien ha activado una alarma en el Medusa, idiotas. Pues estamos cerca. De hecho, se ve desde aquí. Mierda, vienen a por mí. Estoy listo. Ahora o nunca. Vengan, ojetes de perro. A la verga, perro. ¡Masacrando! ¡Mierda! Ese perro.
romper los huevos. Ya te lo rompí yo, creo. Dennis, he atacado el Medusa. Qué chistoso. Los piratas enviaron un mensaje. Jason, Baz nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amaraki. Necesitamos tu ayuda. No creo. Mira un extraterrestre. Te romperé los huevos, pinche puñetas. Ya mamá, niño. Tengo que agarrar dinero, güey, porque no tengo aquí, güey, entonces... Necesito comprar cosas, así es todo, entonces parezco... ¡Suéltame! Pinche Jason, que quejumbroso, güey, ni mi vieja se queja tanto, güey. Chingo, porque luego quiero comprar balas y eso y no me dan chance, güey, porque pues no hay, güey, no hay feria. Quería matar a todos estos perros. Dale, mira, $700 te vi, yo no creo que sea con arma y por si acaso. Súbete. Bueno, pues ya me voy, güey. Es mucho más. Ay, güey. Pasar por el agua. Sin tutorial desde Reynosa, Tamaulipas. ¿Vieron? Ya, para una trela, el cayú. ¿Qué rollo, bola de plebes? ¿Me van a dar dinero o algo así? Necesito que se pongan bien verga, compadre. Necesito que se pongan bien verga porque... Está cabrón este pedo así, güey. Hola con el moreno. Por no decir negro. Pincha la verga. Me robaron mi pinche carrito. ¿Qué eres tú aquí, güey? A ver. No hay casuales aquí, no. No hay dingos. Hasta tengo que ir. No, hombre, güey. Pura verga. Está bien lejos. Mejor aquí. No, lo voy a romper, madres. Tengo que ir con el pinche Dennis Carapinga. Esto. ¿Qué onda tú? Haces una apuesta y cada uno tiene 5 cuchillos. Primero lanzo yo y luego vamos tú. A darle 50. Si consigues más puntos, ganas tú, ¿vale? Ay, güey. ¿Cómo latinas?
Supongo que tengo que apuntarle ahí. Oh, 50, perro. 5. ¡Hombre, güey! Es mi primera vez. ¡Hombre! ¿Para eso me estaba retando, güey? No está mal. Míralo. Míralo. No, hombre, para tu casa, para tu casa. Ya, dámelo, güey, ya no la vas a armar. Va, los he visto mira. Mejores. Mira, pinche envidioso. Oh, puta. Hombre, güey. Mira, te lo voy a dar de cortesía, güey, para que veas que soy buen pedo. Te lo voy a dar de cortesía, ¿te parece? Ay, güey. Te lo voy a dar de cortesía, para que no veas que soy mamón. Eres mejor de lo que pensaba. Has ganado. Claro que sí. He ¿otro ganado. Tiro? No, eso ya es. Eso ya es. ¿Cómo se llama? Eso ya es. Estafa, perro. Oh, ahí está bueno. Jeringazo. Y, güey, vendí la piel de cocodrilo. Qué puñetas. Bueno, ya que chingados. A ver. Consumibles, medicinas. No mames, no me tocaron nada, güey. Ocúpate de esas torres de radio. ¿Qué dificultad está, güey? Necesito saber. Options, audio, video. Gameplay. Aquí está. Survivor Medium. O sea, la normal. No. Ok, no está bien, güey. Skills. Ah, tengo 3, no sabía. A ver, esta. De arriba. Oh, güey. Quickly high mode after performing standard takedown, expert swims, reload while sprinting. ¿Este por qué no me deja? Ah, porque ya lo tengo, puñetos. Ocupo este. Conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. ¿A poco sí? ¿Qué onda, mi negrito? ¿Qué ha pasado? Bass se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bass pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bass, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Claro que sí, Sub-Zero. Sabía que podíamos contar contigo. De Mortal Kombat. Los piratas almacenan 11. Armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos. Y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. Claro que sí, hermoso. Ok. ¿Qué tiene que hacer? Ajá. A ver. ¿Hasta dónde chuchas tengo que ir? A la verga.
O sea que... O sea que tengo que ignorar esta madre para poder ver. Si no, no me va a dejar ver. Ey, ey, ¿qué pedo con eso? Es un canal cristiano. Qué culeros, güey. Cuando quieren me dejan un pinche vehículo y cuando no quieren no, güey. Voto por voto, casilla por casilla. Sí. Yo creo que sí. Voy a agarrar el agua mejor. No. O sea, sí, pero ahorita no. Hueles a uva. Te lo juro que yo vi unos piratas ahorita, güey. Ay, güey, allá van. No mames. No mames. Vine en busca de oro y encontré diamantes. Mira qué hermoso. Te voy a salvar, toro. Te voy a salvar, vaquita. Te cargó la verga, compadre. Pinche tigre en la que te lo vas a poner. Porque el Jason tiene que tener. Ah, poco así. ¿Dónde anda, mijo?
pinche animal será ese, güey, que está ahí, güey? Que si le puedo dar con este, pero no sé qué tantos metros está. Vamos a calarle así, güey. A ver si le llega con 100 metros. Ojalá que sí le llegue, güey. Si no, va a ser un pedo, güey. Tal vez está 80 metros. Preocuparse. La verga, perro. Facilito. Antes de que se nos desaparezca, véngase, mijo. Este palo nos debe de servir. Aquí, ¿no? Veamos. Solo mi imaginación. Es mi imaginación. Cálmate tú, pinche asesinado. A ver, amo. Inventory. Vendo esto. Y se queda. No hay nada aquí. Vámonos para atrás. ¿Qué es el coffee? Vamos. Limpiaremos esto de piratas. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué pedo se me desvió? Ok. Veamos.
Oye, no, hombre, ya está tan fácil, güey. Luego hay unas torres, yo me acuerdo en su tiempo, güey. Cuando lo jugué, güey, que no mames, estaban bien difíciles, güey. O sea, pinche juego enigma, güey, para subirlas. Me andaba cayendo. Lista. Tengo que bañar. No Friend Store, ah sí, ya después de que lo compré primero. A la verga, ¿qué es eso? La verga, ahí viene otro. ¡Dinosaurio! La verga, qué verga es eso. Yo no me acuerdo de esas cosas. Dragón de Komodo. No mames, qué asco. Qué asco. Okay. Te lo juro que no me acuerdo de esas cosas. I wanna run. Se repite, se cancela. Ahora sí. Agua, no, yo solo. No debe ir también. No desesperes, volveremos a vivir en paz. ¿Qué pedo es una tienda aquí? Poker. Ah, no. No encuentro dolaritos. No, nada, no, nada. No. Pinche Far Cry, güey, estaba fuera de su generación, güey, me cae de madre. Y creo que aquí no puedo avanzar.
Ah, no, sí, sí. No, es como el Days Gone que no te deja. Mira, vámonos a la historia principal. Ya después haré los encargos esos de... de los contratos de café, ¿sí? Compadre, si te puedes quitar, güey, te lo agradecería mucho. Es el campamento. Ahora la alarma. Un puñetas ahí. Otro ahí. Otro meando allá. Otro allá. La alarma es esa. Otro ahí. Venga, otro allá. Pendejo, acércate. No. Proteged los arsenales. ¡Cabrón, lo vas a parar! ¡Que llegue hasta las armas! ¡Voy a devorar!
Para tocarle a la mala, para no se dejaron. Vámonos a la verga. Hey, pendejo, ¿qué estás esperando, salto? Radio decía que Bass graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? Cala Pirata. La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. ¡Tú pones esta granada! Pues sí, pendejo. Estos perros, hijos de perra, güey. No, pa' ni pedo, va a tocar. Y, güey, tengo que hacer otra pinche torre, güey. ¿Cuánto llevamos de directo, babies? Llevamos 55 minutos. La verga, vámonos. Vámonos, compadre. Que me tenga
Nazca, me da morir que no nazca, pendejo. A la verga. Son 300, Rubio. Son 300. Uno más, ¿o qué? Los culos no van a la guerra. ¿Chingaron al oso? Oh, sí. ¡Te encontré! Tampoco sí. Venga, eso sí. No dejan de venir, güey. ¡A por él, vamos! ¡Casuarios! Pendejo, lo sucumbo. ¿Qué pendejo? Ya fue todo. Por eso me gustaban, pinche bola de culos. Oh, mames, güey. Qué pinche risa. Mira, ahí vienen más. Uy. Se lo chingaron. ¡Qué asco! ¿Qué pedo? ¿Y el otro casuario? Aquí está. Como los que hay allá en el bosco. Espérense, alto el fuego. A mí me sirve este pinche bombolote. No, creo que ya no. Tienes balas. No, no sé. No hay nada que temer. Para saber dónde habrá quedado el otro pinche tigre cagalero. ¿Quién sabe, güey? Ya me voy a ir porque... Vámonos a la verga. Mames, me parecemos muy chiquitos, güey. Andamos aquí atrás de los bosques, güey. No tiene nada que ver, güey. Pinche relleno, cabrón.
Nada que ver con la historia. Quítate la verga. Hola, mijo. Ah, bueno, yo soy uno. Padre, ¿qué he dicho aquí? ¿Qué se fue, tío? ¿Qué tan lejos es? Nada, pura verga. Bye. Me voy a quedar aquí. Y me voy a quedar. Bueno, chicos, pues así quedamos. Llevamos como una hora de directo. En este capítulo fuimos a defender a las. Más que nada fuimos a sabotear bases, agarramos una torre y pues otra base de estos vatos. Y su pinche madre, una oleada de estos cabrones. Y no nos culeamos, a todos no me los chingué. Ya te la sabes, año nuevo. Afirma. Pero bueno, ahí nos estamos viendo, raza, denle like. Compartan, síganme. Ay, se me salió. Y pilas. Ahí nos estamos viendo. Joder.